izketan libera sortuko du. Unere bezi honetarako, mireren ondoan, hiru pertsona egotuko izan dira, baina horrengo honetan bi izango dira. Eta berehala aurkeztuko dizkizu. Lehenik eta behin, Itziar Larrea, Aretxabaleta, Andrea, erizaina eta erizainen zuzendari nagusia, Bilbo Basurtuko Erakunde Sanitario Integratua. Eta azkenik, Floren Torrelledo jauna, kasetaria dena. Pues buenas tardes a todos y a todas, eta ongi etorri. Pues nos hemos reunido aquí para la presentación de una obra de Miren Palacios, en este caso una novela, que es La Escalera de Damas, su primera novela editada. Para tal evento hemos formado una mesa literaria donde la tertulia sea quien haga la magia. Le acompañarán en este acto, en una mesa redonda, digámoslo así. En un principio iban a ser tres personas, ahora pues por problemas personales no puede acudir una de ellas. Iba a estar en primer lugar Itziar Larrea de Chavareta, enfermera, directora de enfermería de la Organización Sanitaria Integrada de Bilbao Basur. Y don Floren Torrelledo, periodista. Nire aldetik esan beharra daukat, miren, lankide izateaz gain laguna ere badela. Eta aipatu zidanean eleberriaren aurkezpenaren kontua, gogora etorri zitzaidan, denbora luze ez da, igaro, oso une latzak eta gogora bizi izan dituela. Eta aukera nuela, ala edola, opari txiki bat egiteko. Beraz, hau da nire oparitxoa zuretzat dien. Por mi parte, tengo que decir que Miren, además de compañera de trabajo, pues también es amiga. Y cuando me comentó el asunto de la presentación de la novela, me vino a la memoria que no hace mucho tiempo, Miren, pasó unos momentos muy duros en su vida. Y que esto me daba la oportunidad, de alguna forma, de mostrarle más mi apoyo. Este es mi pequeño regalo para ti. Thank you.
Lo de Escalera de Damas ha venido después. ¿Por qué? Porque
gallinas, os hablo ya de 2011, me decías que ninguna traía a Lucía, claro, porque es cierto, pero la verdad es que del principio al vértice, sobre todo la editorial, la editora, le tengo que dar las gracias, que hicieron escrita, por supuesto, gran, yo creo que muy protagonista también en lo que es el que esta novela haya visto la luz y la podamos tener en las manos. Pues hablando, me decía, ¿no? Es que el título, claro, sí que es verdad que el título yo lo veía como, para mí, el adecuado, pero suena como tosco, ¿no? Un poco alemán, que decimos, quizás muy frío, pero en realidad, si te das cuenta, encaja luego bien con lo de Escalera de Damas, que es un poquito más suave, y realmente, quizás a la hora de escuchar y a la hora del tono, nos queda como mejor, ¿no? ¿Por qué Damas? Bueno, deciros que, evidentemente, muchos de los personajes, no todos, porque lo primero que tengo que decir es que somos personas, sí que es verdad que se desarrollan muchas mujeres, pues porque la protagonista es mujer y, bueno, pues tiene sus amigas, las vecinas, bueno, le pasan cosas y, por supuesto, que hay personajes masculinos y con muchísima importancia. Damas, porque la mayor parte del peso lo llevan las mujeres en esta novela. No confundamos con feminismo, todo más lejos de mi intención. Simplemente es, bueno, la protagonista es femenina. También deciros que podría ser un hombre, ¿no? Podríamos darle, en vez de Escalera de Damas, pues otro título, y en vez de Lucía se puede llamar Lucía. Quiero decir que, bueno, puede ser extrapolable. Y eso es un poquito de título. Quiero decir, tuvo mucho debate. Os estoy hablando desde 2011, me acuerdo que estaba promocionando mi primer poemario, Toma de Mano, y bueno, pues ahí surgieron muchas ideas, pero claro, también surgió que el ensayo de Euskadi, claro, en ese libro, había que ser tan hecha. Prioricé por el ensayo y fui haciendo y poemas, y bueno, pues deciros que para mí estar aquí pues es importantísimo. ¿Y por qué? Pues porque me recuerda mucho Toma de Mano, y sobre todo el prólogo que tiene, que lo hizo Iñaki Azcuna, que para mí es no solamente una señora, sino un excelente alcalde. Y ahí está la trama del título, porque el título también tiene su trama en sí, ¿no? Para la redundancia. Es decir, que bueno, pero encaja. Podría ser tranquilamente lo que he dicho, en vez de Lucía, o José, Pepe o yo. Uh-huh. Muy bien. Tú como escritora, porque realmente se lo he dicho de forma, pues eso, reiterativa, que sí que es verdad que tener esa capacidad de expresar todo lo que eres capaz de expresar y además con ese lujo de detalles y esa capacidad dialéctica a mí me parece súper meritorio, pero bueno. ¿Por qué te has decantado, entendiendo que tú, tus inicios fueron por la novela, posteriormente al ensayo, primero a la poesía, posteriormente al ensayo y ahora te decantas por la novela? Es decir, que me llama también esa la atención porque habitualmente los profesionales o los expertos en el mundo de la cultura y que os decantáis por el mundo de la escritura, habitualmente soléis coger un estilo muy concreto, ¿no? Y la gente que se decanta por la poesía, me llama la atención esa versatilidad, ¿no? Que vas pasando de un estilo a otro y, bueno, lo cual todavía es más meritorio, bajo mi punto de vista. Así que me gustaría saber por qué esa transición. Bueno, a ver, yo la poesía, bueno, a ver, yo primero no me considero escritora, quiero decir, yo soy mire, tengo mi profesión. Esto surgió cuando era pequeña, con 13 años, fui haciendo, y a veces yo lo leo y digo, esto lo escribo yo, pues sí, claro. O sea, quiero decir que me queda muy grande esa palabra, yo creo que me queda grande, yo soy pequeñita, muy poco a poco, con los pies en el suelo. ¿Y por qué? Pues la poesía, siempre hice poesía desde el principio, desde los 13 años, yo escribía poesía. Muchos escritos han perdido, otros pude recopilar y ese es el primer poemario en el que debuté en el 2010. Salí del lapicero, un poquito tarde, ya mayor, pero bueno, nunca es tarde, suelo decir. Y luego, ¿qué pasó con el ensayo? Pues mira, tiene mucho que ver Osa Kidetxa con esto, o sea, es que todo está relacionado. Yo recuerdo que hubo en el 2009, ¿no?, un cambio de gobierno, bueno, proponían, pues como todos, muchas veces, ¿no?, pero claro, hay que ser serios, y yo recuerdo que
Parejo a esto, teníamos en la antigua comarca de Bilbao pues, posibilidades de hacer estudios de investigación. Yo presenté uno, claro, lleno prioridad, es lógico, cuando hay que hacer, hay que priorizar, no lo entendí, pero yo tenía esa cosita, esa espinita, ¿no? Siempre hay retos. Y bueno, yo vi cómo estaba el panorama, dije, bueno, estos han dicho que van a hacer, estábamos muy expectantes, ahora ya la gente no está tanto, ¿qué pasa aquí, no? Y ahí fue cuando yo empecé a traquichear un poquito, así va la redundancia, la palabra muy ortodoxa, a empezar a indagar cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, ¿no? De ahí surgió el ensayo, es decir, yo pasé de la poesía al ensayo, pero por una inquietud, por un querer investigar, que para mí resultó ser como un estudio sociopolítico, ¿no? De hecho, bueno, pues, es un ensayo, pero está basado en estudios sociopolíticos. ¿Por qué luego la poesía? Y nos vamos del ensayo al poemario. Pues porque lo mismo, tengo poemas, de hecho yo ahora tengo un poemario terminado, pero la editorial prefirió bueno, que les entregara la novela, había que entregar algo, me lo dijeron así, yo agradecida porque pensé que me lo iban a pedir, y bueno, pues la novela estaba terminando en julio del año pasado, la entregué, no sé si en septiembre, octubre del año pasado, y el poemario está ahí, quiere decir que yo sigo escribiendo. ¿Y por qué ahora la narrativa? Pues porque, independientemente de eso, siempre he escrito microrelato o relato corto de 5 o 6 folios. ¿Qué ha pasado con esta novela? Pues, bueno, yo hice mi estructura, como si estuviéramos haciendo cualquier trabajo de lo que el día a día, ¿no? Hice mi estructura, puse unos personajes, me situé en el tiempo, finales del siglo XX, 1990 más o menos, una persona de unos 45 años, que por supuesto ya aclaro que no es para nada autobiográfico, ojalá me hubiera pasado cosas, porque hay cosas muy buenas, claro está, pero no, no es el caso. Bueno, que es de Bilbao, sí, claro, eso sí, porque estoy aquí, pero bueno, lo demás no, no coincide. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo ahí ya vi una primera visión, sabía cómo empezaba, sabía un poco lo que es el engranaje, todos los ingredientes de toda la trama. Fui poniendo un poquito cada cual, lo dejé reposar, hice 2 capítulos, lo volví a repasar, hice otro más y lo fui dejando porque, bueno, pues creía que tenía que sacar el poemario, por eso salió más allá del interior. Y lo fui haciendo, quiero decir, a veces los trabajos, pues igual el dejarlo reposar es mejor que todo seguido, ¿no? Y más cuando son muchas páginas. Yo la primera sorprendida con todas las páginas he sido yo, porque realmente pensé que era 100 y pico, una cosa así. Pero sí que me sabe mal que una novela o cualquier otro tipo de libro en el tema literario se valore por el peso. ¿Cuántas hojas? ¿Qué tendrá que ver? La calidad es importante, no solo la cantidad, ¿no? Entonces, bueno, surgió que fueron tantas, pero en realidad podía haber sido menos. ¿Y cómo se acabó la novela? Pues con aquel esquema, con aquella planificación, con aquel esqueleto en el que fui, no las vértebras, sino fui poniendo el árbol y luego pues, la trama se va desarrollando. Y es un tópico, pero lo tengo que decir, los personajes te llevan, es decir, y si sigues, pues igual, ahora entiendo que puedes llevar a 1000 páginas, sí. Y ese salto de poema, poesía, narrativa, hombre, yo no creo que sea tan habilidosa, simplemente ha surgido. Y ya está, ha surgido. Luego también otro de los aspectos que a mí me ha llamado mucho la atención, independientemente que yo creo que has tratado de reflejar, bueno, entendiendo que tú eres una ciudad, que toda tu formación ha estado ligada a Vizcaya, bueno, a Bilbao, bueno, en concreto estuviste estudiando en Barcelona unos años, pero has sabido condensar en lo que es el transcurso de la novela el ambiente vasco, el carácter vasco, los valores vascos de emprendimiento, de lucha, de la persona de palabra, de hacerse a sí mismo, de no milanarse. Desde el punto de vista, y esto forma parte del marketing propiamente de la novela, me parece que es como una descripción de si cualquier lector que no sea del entorno de nuestra comunidad autónoma
leía el libro, me parece que le, bueno, pues que describe muy bien aquellas rutas, tanto de Guipúzcoa, como de Álava, como de Vizcaya, los platos típicos, y además los describes muy bien, pues por ejemplo cuando habla del chacolí, dice típico vino blanco de la vendimia de año, va describiendo con terminología propiamente euskaldún, pero a la vez vas haciendo sus aclaraciones, reflejas muy bien los platos típicos de nuestra gastronomía, muy vinculados en la costa guipuzcoana, con los pescados al horno, es decir, cuando una de las parejas con las que ella mantiene una relación, porque es que es muy... bueno, pues como él es inglés, le va enseñando todo lo que es el País Vasco. No la cuentes entera. No, pues realmente va describiendo muy bien, ¿no? Toda la parte que incluso tú serías de las que abogas porque Navarra es Euskadi, porque describes muy bien todas las rutas, quiere decir que al inglés recorre el País Vasco perfectamente. Vizcaya a la perfección, Guipúzcoa, toda la parte de la costa, que es la puerta más bonita, igual la más emblema, a mí es que me encanta, y luego llevas a toda la parte a Navarra, ¿no? Y realmente yo ayer cuando estaba pensando, bueno, pues un poco en las preguntas, digo yo, pero es que al final es como una guía cultural gastronómica para alguien que no esté, o sea, que no tenga relación con el País Vasco, ¿no? A mí eso me llamó la atención. Bueno, a ver, el personaje principal, Lucía, bueno, ahí, que es la protagonista, hay coprotagonistas que también tienen mucho peso, ¿eh? Y no son todo mujeres. Bueno, a ver, vive, come, viaja, es evidente que tienes que describir, por supuesto que no he puesto ningún nombre de hotel, ni de restaurante, ni de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que se mueve con esta libertad, como lo vemos nosotros, y va aquí y allá, y bueno, pues claro, si le ha gustado tal plato, pues lo comenta, ¿no? Con la persona que tiene al lado o con las que tiene al lado. Entonces, bueno, pues se viven diferentes experiencias y, por supuesto, pues sí, ha tenido una época en la que quizás, bueno, pues no ha viajado, pero otra que sí, y cuando viaja, pues le gusta valorar y vivir y disfrutar, ¿no? Bueno, Euskadi, ya digo que la novela se desarrolla, empieza en Bilbao, en el 21 de enero, en una noche fría, y es que claro, aquí cuando hace frío, y a partir de ahí, pues ya pasan muchísimas cosas, ¿no? Es decir, es toda una vida, es una novela que es un personaje en el que puede estar, no, son 10 años una persona. Evidentemente, claro, tiene mucho enredo, mucho subo, mucho bajo, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero, claro, siempre con un mensaje positivo, con bueno, los vascos ahí donde vamos, y no por nada, también los demás, claro, pero si partimos de que está y parte de Bilbao, quiero dar a entender de que ella es de aquí, ¿no? Pues luego se mueve también por aquí y por allá, no tiene nada que ver con Euskadi, y, bueno, es una persona que allí donde va, pues queda bien, es decir, no, es una imagen que yo creo que es la que damos, que es la que tenemos que dar. Navarra, yo no he querido transmitir ninguna preocupación política, pero sí que es verdad que nos queda cerca, que evidentemente también sale Madrid, salen muchas ciudades, ¿no? Pero, bueno, si queréis darle una connotación política, pues cada uno cuando lee la puede situar donde quiera. Yo como persona responsable de aquí de la criatura, como bien decía una matona esta mañana, pues lo he hecho de una manera narrativa, disfrutando y sufriendo también a veces con el personaje, los personajes, como una doble vida, ¿eh? Como una doble vida, de trabajar esta doble vida, pero sin ningún tipo de pretensión. Es decir, evidentemente, hombre, si uno va y se mueve por el casco viejo y al que viene de fuera le sorprende algo, pues lógico que lo describas. Bueno, estamos acostumbrados a describir nuestra profesión también con verdaderos detalles, muchas secuencias y cosas, ¿no? Uh-huh. Eso es un poquito el tema. ¿Te puedo hacer dos preguntas más? Sí, ¿cómo? Como no ha venido, como no ha venido describes a los personajes, sobre todo la primera trama, la primera parte del libro. Las sensaciones, las vivencias, todas las
situaciones tan duras por las que ella va pasando, ¿no? Tanto desde el punto de vista personal como familiar. A mí me ha llamado la atención esa capacidad descriptiva de desmenuzar con mucha finura, pero a la vez desde una parte muy introspectiva. ¿Tú piensas que esta novela, entendiendo que la protagonista es mujer, hubiera podido ser escrita por un hombre? Bueno, yo es una pregunta que tiene mucha dificultad de contestar, no porque quiera escoger el vuelto, ni mucho menos. Lo que pasa es que, claro, en este caso, yo soy mujer, sí que tengo una gran apertura mental, es decir, soy una persona liberal. Eso de que está en Barcelona, pues sí, quizás muchos años de mi vida. Yo he vuelto a Euskadi ya con 40 años, con lo cual desde los 17 me he pasado la vida fuera, ¿no? Me fui con un dictador y volví que ya estábamos en democracia y con otros niveles de vida, ¿no? Bien, no lo sé si hubiera podido escribirla un hombre, pero sí que es verdad que no tendremos que caer, y eso quizás sea también un error, en el que pensemos que los hombres no son sensibles o no pueden describir ciertas secuencias de vida de una manera tanto o mejor que una mujer. La sensibilidad de una mujer también la puede tener un hombre, quiero decir. Yo ahí no lo diferenciaría tanto por el sexo, ¿no? Yo creo que las personas tienen una connotación, una personalidad, y con esa personalidad puede ser de una forma u otra. Evidentemente, hay veces que el hombre igual no transmite sus sentimientos y, sin embargo, internamente igual está sufriendo muchísimo más, ¿no? Una mujer igual es más expresiva, incluso a niveles de los ojos, las facciones de la cara o las manos, y el hombre, pues porque nos han enseñado con esos roles y ellos son opacos para quitar, tiene como una parte de en ese interior y lo guarda para otro momento, ¿no? Pero yo he visto hombres muy sensibles y desde luego, bueno, al lado tengo uno, que me lo han mantenido lejos. Y yo no creo que sea diferente. Quizás la connotación la puede dar nuestra profesión. El ser sanitarios te puede dar un valor añadido a la hora de describir ciertos aspectos que, bueno, que son la realidad, en cierta manera. Quiero decir, la vida de una persona no solo es de color de rosa, tenemos de todo, ¿no? Pero siempre con posibilidad, bueno, yo diría que con muchísimas propuestas que pueden servir a la persona que lo está leyendo. Y sí que es verdad que en alguno de los relatos que yo suelo colaborar siempre dice que hay como una connotación de inteligencia emocional, ¿no? Bueno, yo soy positiva por naturaleza y pues cojo el lado más, como la palabra en vez de mano, yo la traduzco a bien, ¿no? Bueno, la novela sí, pasa de todo, claro está, pero realmente pues la escalera de damas ya lo dice, ¿no? La escalera. Bueno, llegaremos al ático, yo espero que sí, no sé. Espero que sí. Y ya por último, la de aquí pasó a Floren. Tranquila, que es interesante. Sí. realmente, de cómo es el inicio y la descripción del personaje, el tipo de vida, y es un tipo, pues bueno, pues de relaciones que ya tenía establecidas muy tradicionales, a posteriormente cómo va emergiendo y bueno, cómo cambia radicalmente el mundo relacional con el que ella se rodea hasta el final, realmente es impensable, ¿no? Realmente, porque hay que mantener el misterio, pero sí que es verdad que es que a mí me resultó, bueno, súper sorprendente el desenlace, es que es totalmente inesperado. De ahí, y es, con ello quiero hacer especial otra vez relevancia y bueno, a Miren, porque realmente o sea, tiene una capacidad de improvisación y argumental y de cambiar drásticamente o sea, todo lo que es la trama, que a mí me resultó un final súper sorprendente, no me lo hubiera podido ni imaginar. Bueno, a ver, ¿cómo contestarte? No lo cuentes. No. Es que la novela está, vamos, está ya demasiado. ¿Sí? No, está demasiado dicha. Yo para mí está demasiado dicha.
Sergio, sí. Es porque ella te está sacando. Claro, no es periodista, pero te está sacando. Claro, claro, claro. Bueno, a ver, vamos a intentar a ver, ser breves también las respuestas, porque la biblioteca no está toda la noche. En parte también por eso, ¿eh? Porque yo estoy muy, muy bien aquí con todos vosotros. La verdad es que el calor y el apoyo llega y no me cansaría de contaros cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que el tiempo es limitado. Siempre vamos con el tiempo y muchos. Bueno, a ver, esa trama y todos esos entresijos, hombre, tú tienes que ser bastante, como diría yo, velado, planificar, ¿no? Planificar, decir, bueno, a ver, la protagonista se Lucina, puedes tener tal y tal y tal, situarlos, y evidentemente se va desarrollando, ¿no? Es como la vida, quiero decir, la vida. Y el otro día hablando con mi tía Puri, pues me decía, ¿no? Porque estaba con los apellidos. Ella pues, ha dedicado su tiempo a ver los apellidos y me decía, mira, sobrina, costaría mucho editar los apellidos y demás. Le dije, bueno, yo esto no entiendo mucho. Dice, es que tengo 138 apellidos vascos. Y yo dije, joder, tengo una superior, más que 8, ¿no? Pero me hizo ilusión porque con 80 años, que tengan objetivos de querer hacer, y hablando también por el lado de su marido, que es mi tío, el padre de, o sea, el hermano y padre de mi aita, bueno, pues estuvimos ahí repasando los apellidos y demás, y yo decía, bueno, ¿ves? Tienes que tener un algo. Lo mismo pasa en una narrativa que es ficticia, pero yo deciros que, vamos, que la realidad supera la ficción con creces. Entonces, pues bueno, que tiene finales, que tiene intermedios, que tiene secuencias, pues sí, pero la vida también tiene sorpresas, ¿no? Es decir, que bueno, eso es el que me toca. Prepara por el micrófono, sí. Ahora. Bueno, en primer lugar, quiero darle a Miren las gracias por invitarme, porque periodistas somos muchos y estamos muchos, pero siempre tiene la atención de invitarme, cosa que yo agradezco. Punto dos, quiero dar las gracias públicamente a Beta. Yo conozco a Ediciones Beta desde que estaba en Radio Bilbao en la SER, después pasé a Radio Euskadi y con ellos tuve una relación maravillosa, pero por una razón fundamental, porque ayudaba y ayuda. Veo que sigue ayudando. Y yo me alegro mucho de que Beta esté detrás de este libro. Y lo diré siempre. Y cuando veo a alguien de Beta, me veo con alguno de Beta, siempre le digo, hombre, cuánto me alegra veros. Lo están pasando mal. A mí lo que me joroba, con perdón, y lo he dicho siempre, yo he sido siempre muy claro en todo aquello que he hecho en mi vida profesional, en la radio, todos, bueno, pues unas veces me habré pasado un pelín y otras veces no tanto, pero quiero ahora mismo deciros lo que todos sabemos, pero que lo quiero recordar antes de hablar del libro. Me joroba que se esté pagando el 4% de IVA a las revistas pornográficas y que tengan el 21% los libros. Quiero decir con esto que no me extraña que en Madrid, para ver una obra de teatro, la compañía en cuestión haya regalado con la entrada una revista pornográfica. Porque claro, los precios son, tienen de IVA el 4% una revista pornográfica. A todos nos gusta ver de vez en cuando algo, pero leche, eso es pasarse 4%. Porque es la cultura que está en juego en este país. Y decimos, ¿y en otros? Pues en otros se paga el 7 o el 4. Y incluso en algunos, cero patatero. Dicho esto, tengo que decir que efectivamente el libro es interesantísimo, engancha. Entonces, querida, y voy ya a hacerte la primera pregunta. ¿Todo eso que has escrito es obra de la imaginación o de lo mucho que te han encontrado alguna que tú más íntimas? Pues... ¡Claro! Bueno, yo tengo que decir que para nada he tenido esas
decías, también está esto. No me han contado las amigas nada, solamente soy una persona muy observadora, que escucho, y realmente, bueno, pues es que tampoco hace falta que te cuente muchas cosas la gente, dice. A veces, sin que nadie cuente nada, yo por la mañana y veo a mis compañeros, sé cosas que ellos no necesitan contar. Quiero decir, claro que es verdad que la separación es duro, muy duro. Por supuesto, yo no he tenido esa experiencia y mis amigas de toda la vida siguen casadas con el mismo señor o amigos con la misma señora y realmente no tengo amigas que hayan tenido separaciones con estos problemas que estamos hablando. Pero sí que es cierto que no hace falta que te cuenten mucho. Con el observar, que desde luego nosotros con el trato que tenemos constantemente con las personas, porque yo cojo la inspiración de lo que veo, de lo que observo y de la gente, de las personas con las que nos relacionamos. Tampoco hace falta mucho, porque sí, por las calles las ves así, pero yo digo, bueno, a ver, una radiografía, y francamente no es así. Pues ¿por qué? Porque es esa mirada, es esa respuesta en un momento determinado. Bueno, digamos que igual tengo intuición, no lo sé, pero sí que es verdad que nadie me ha contado nada. Puede ser un cúmulo de diferentes vidas en las que cada uno nos podemos identificar en algo, pero no es el caso. Antes de hacerte la segunda pregunta, tengo que decir que aquí hay mucha gente activa en Facebook, como tú y yo. Entonces a ellos les digo eso de me gusta, porque me gusta lo que veo, porque me encuentro a gusto. Y porque el libro, indudablemente, toda aquella persona que tenga ese libro, pues va a saberlo jugar un perro. Va a saberlo jugar un perro, porque no todo es tan fácil. Lo que pasa es que Lucía tiene la suerte, y ahí es donde yo quiero incidir un poco también en la mía. Esta mujer tenía dinero para viajar tanto, para estar en todos los sitios, para ir acá, allá, cuando... Precisamente cuando se produce un divorcio, viene una debacle económica en circunstancias normalmente normales y valga la redundancia. ¿Para que eso ocurra? Porque Lucía, efectivamente, viaja a un sitio, va a un otro, lo monta, va para allá, va para acá. Y vamos, los tiempos de luto que hay que pasar cuando uno se divorcia o una se divorcia, le zumba el polvo. ¿O no? Sí, sí. A ver, bueno. Hemos dicho antes, vamos a recapitular, Lucía es una mujer que en el libro tenemos que situarnos que son 10 años de esa vida, ya los pilla con 45 aproximadamente, 1990, cultura, bueno, a ver, que en aquel entonces su formación era pues, muy estricta, pero ¿qué sucede? Que durante los primeros años, por supuesto, no salía prácticamente. Luego, claro, fue viendo la luz con sus subidas, ahí la escalera, subimos, bajamos, pero claro, sí que es verdad que esa persona hizo cosas que pudieron permitir luego disponer y ella priorizaba, ¿no? Quizás en los viajes, que tampoco eran muchos en sus primeros 10 años, en los primeros años no viajó. Su refugio no era el viaje, desde luego. Pero después, priorizando, pues quizás no era una persona que fumara, ya había dejado de fumar, lo cual estaba encantada, con esto sí que me identifico. Pero, con lo demás no, porque no es mi vida, claro está. Ojalá en algunas cosas, no en las malas, claro está. ¿Y qué pasa? Que luego ella priorizó y en lugar de pues, comprarse un modelo A o B, pues bueno, hacía sus viajes. Y también, claro, es cómo te rodeas. A veces el cómo te rodeas te puede facilitar hacia un camino o hacia otro. En la vida uno toma un camino, se va desarrollando esa personalidad que ya tienes de base y dependiendo de hacia qué camino vas o hacia qué camino no vas, que también se puede leer en esta novela, pues claro, en los finales no tienen que ver, evidentemente, pero es que es como lo que puede pasar al vecino de al lado, al amigo, o un compañero, quiero decir que ella al principio, por supuesto, no viajaba, vamos, estaba hecha, pues eso, tuvo que ir al médico, claro está, porque es lógico, hay que ir al médico y hay que ver a la enfermera y evidentemente, está claro.
pero la enfermera normalmente, bueno, de vez en cuando sí me dirá o le explicará o mira, porque cuando se está en un estado de ingravidez, lo cierto es que te confiesas, lo que necesita tu alma es abrirse y hablar con la persona que te inspira confianza. De ahí que tú hayas sacado toda esa, digamos, recopilación sentimental de Lucía para poderlo plasmar en este libro. Eso está clarísimo. Pero lo que no cabe la menor duda es que yo sí lo recomiendo, pero por una razón fundamental. Porque es que tú antes lo decíais, se puede extrapolar perfectamente a nómina. Sí. Cuando este es abandonado, o cuando se produce un, digamos, no es mi caso, a mí no me abandonaron, pero quiero decir, no os hagas, pero quiero decir que cuando se llega a ese momento, pues es muy duro, se pasa muy mal. Los hijos se ponen siempre de una parte o de otra, unos están más enmadrados, otros menos, y esa es la lucha que indudablemente el divorciado tiene. Yo suelo dar conferencias de vez en cuando, ahora cuando he estado viviendo 2 años y pico en el sur, en el Mar Menor, estuve porque me fui para no... Y estuve viviendo allí 2 años y pico, estuve dando conferencias, lo mismo que hacía antes cuando estaba en activo, y le dedico mucho tiempo al tema del divorcio. Me lo piden además porque es que hay mucha tela que cortar en ese tema. Es una charla preciosa. Que es que abre el espíritu. Ni uno es malo, ni el otro es malo, ni el otro se va porque hay otra mujer, o la otra se va porque hay otro hombre. Son circunstancias que ocurren. Y en este caso concreto de Lucía, pues sí, efectivamente, tiene problemas. Y esos problemas los tuvo ella que ir resolviendo poco a poco, unas veces con más o menos, o menos suerte y con más o menos énfasis. Pero ahora yo te voy a hacer una preguntita curiosa. Tú hablas de sexo. ¿Qué? ¿Experiencia? ¿Imaginación o algo que te lo ha contado? Hablas de sexo, de amor. Es que es la leche. El sexo, el amor, hay un... Claro, te lo contó. Pero bueno, cuenta. Bueno, a ver. Vamos a simplificar un poco. Pues eso está. Vamos a simplificar, quiero decir, en toda vida. Bueno, pues igual que comes, igual que bebes, pues hay diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, pues ahí está el sexo, pues como el... los danchares, el que pinta y el que le da por escribir, que en fin es lo mismo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues en toda persona humana, pues pueden surgir cosas, ¿no? No me lo han contado y no voy a desvelar cómo ha sido el tema, ¿no? Cada cual que piense lo que quiera. Pero yo insisto que la verdad es que Lucía tiene una vida súper intensa, o sea, es la leche, con perdón de la expresión que tiene tanto. Y bueno, estamos ya a una hora que la biblioteca nos tiene que echar. Pero a mí hay una pregunta que todavía falta. ¿Cuál? No, no que Lucía se mueve como se mueve, porque no hay hijos por medio. Claro. Ese es el tema. Claro, es que no es lo mismo una separación con uno hijo, o 2 hijos, o 3, o los que sea, hacer una separación donde no hay nadie detrás y donde yo puedo hacer mi vida como me da. Que ese es otro tema que indudablemente puede dar para otro libro. Lo que es una separación, un divorcio con hijos. Bueno, yo tampoco quisiera que se encasillara la novela en un tema de pareja que rompe o que la abandona o te abandona. No, ese es el tema, yo creo. Que el personaje, bien, no tiene hijos, pero ojo, ha habido algo más que interviene en eso. Quiero decir, salen muchísimas connotaciones porque no siempre en una pareja se hace lo que uno quiere. Quiero decir, ojo, aquí tiene mucho trasfondo, ¿eh? Esto, vamos, la tela, no sé dónde la cogí ni cómo fue, pero desde luego el hilo. Bueno, yo quiero decir no, que, a ver, que sí.
Pero que... Pero yo no lo tenía que hacer. Sí, por supuesto, por supuesto. Hombre, evidentemente no tiene nada que ver que haya hijos a que no haya, ni todas las parejas son iguales. Pero no quisiera que os quedáis con la idea de que está encasillada ni muchísimo menos. O sea, ¿le creo... pasaba el marido el mes? Yo creo que... O al revés. No sé. No sé, yo, la escalera, no sabemos si sube o baja, la verdad, esto es una incógnita, pero lo que está claro es que hay mucho, o sea, yo os puedo decir, lo he pasado mal, lo he pasado bien, me he reído, he pasado duelo con ella, yo la entregué en septiembre, desgraciadamente en febrero murió mi ama, y la verdad que dije, jo, qué mala suerte que me estoy viviendo aquí tanto duelo. Pero bueno, de cierta manera, también puedo deciros que igual se centra un poquito mejor, porque cuando uno transcribe, saca de su interior, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, que bueno, es una novela, que es ficción, que se puede extrapolar a lo que es la realidad, pero tampoco encasillar, es una novela contemporánea, tampoco encasillar en chica deja, no, es una trama, tiene muchísimo que cortar. Bueno, pues deciros que sale pues el servicio de digestivo, o sea que decir, hay mucha tela que cortar, ¿eh? Y no porque sea que le pase nada a Lucía, pero bueno, hay mucha tela. Sí que es verdad que bueno, lo de los hijos, pero también es cierto que ella, bueno, podría haber terminado. No. Pero sí es cierto que la separación es totalmente distinta. Lucía pues, es una privilegiada de todo. De todo. Es una mujer que está sola, que va sola, que ve hija, que ve lo otro, tal, que conoce amante, que conoce un universo. No lo he contado. Es muy bonito. Bueno, a ver, hemos querido hacer una presentación de escalera más un poquito diferente a lo que es el protocolo. Ya veis que tenemos las banderas, a ver si con las energías de todos nos traemos la copa para acá. Como Barcelona, bueno, yo ahí tengo un poco de corazón partido, pero bueno, hemos puesto las banderas, que es la idea mía, con el permiso de un amor de los demás. Y es una presentación un poquito diferente, nada protocolaria, en plan informal, como pues eso, un debate, unas preguntas, unos, un poquito sacar aquí cositas. Sí que es cierto que, bueno, que cada uno luego, porque esto sí que suele pasar, cada uno saca lo que es esta escena, la otra, lo otro, ¿no? Es decir, uno se fija más en un aspecto, el otro en otro, y que pasa un poco como con los poemas, ¿no? Uno lees hoy un poema y te ha dicho una cosa, lo lees al cabo, perdón, de una semana, y depende de qué situación estés, igual te dicen otra. Bueno, pues con las novelas pasa lo mismo. No podemos olvidar que es un relato en el que tú te has hilvanado, pero, hombre, no deja de ser un libro, que es decir... Es difícil escribir. Bueno, ya te lo he dicho muchas veces. Bueno. Cuando me animas. Sí, claro, sí, porque es que es muy bien, las cosas claras. Yo no sé si habrá, si quieres algo más o hacemos alguna pregunta del público, porque claro, pasar a las firmas. Pues hombre, y nos tenemos que ir. ¿Nos tenemos que ir? No. Deciros que con el libro había un ticket, que ese es para hoy, ¿eh? No es como la feria del libro, que también es para hoy. Para hoy en América. Bueno, pues hay que tomar un vino, porque tanto hablar que si los vinos, que si los pinchos, ¿no? Es que menos que una chacolina. Y el chacolina. ¿Y dónde lo vas a hacer? En el mercado. Canto. El antiguo, no, ya está. Tengo el papel. No, pero bueno, sí. Bien. ¿Tú quieres algo más? ¿Quieres decir algo? No, bueno, yo quería recitar un poema tuyo. Sí, lo vas a hacer. Pero no, lo hablamos el otro día, te dije, igual si da tiempo te leo un poema. Yo no sé si tenéis alguna pregunta. Pero a mí me gustaría más que el poema, que es una Biblia, leerlo. Es que hicierais una pregunta. Hay preguntas. No, dice leerlo. Leerlo. Es una Biblia leerlo. Cosas largas. Si empezara a enumerar, dejaría alguna y alguno y podríamos entrar en un pequeño conflicto que no quiero. Por supuesto, los hay clásicos, los hay ya más consagrados y los hay nobles.
Y evidentemente, para decir dos nombres que sean cercanos, por supuesto, Toti y Dolores Redondo. Es decir, para mí Dolores es como persona, es un poco lo que también significa esta gente, nuestra gente. Y Toti, pues, no hay palabras. Es decir, podría irme a Brigadesti, que también casualmente el día que yo estuve con ella, el último día, yo le estuve leyendo unos poemas que se dieron en euskera y en castellano, me lo regaló Brigadesti, su sobrino, y bueno, pues esa tarde yo le leía un poema de Gabriel Aresti. Puedo hablarte de Unamuno, pero decir toda la lista nos llevaría mucho tiempo. No sé más decir. Aquí, aquí tienes. Yo quería preguntarte lo siguiente. Tú te centras en esta novela, la verdad que era un poco de encima. La presentación es un poco larga, pero hemos podido hacer muchas preguntas. Bien. Pero te diría una cosa, que tú te centras en una mujer que podía haber pasado perfectamente, como ha dicho el señor este, en un hombre, una mujer de 45 a 50 años. Yo quiero decir que no solamente estas situaciones de esta mujer, aunque sean ficticias, le pasan a las mujeres de 45 a 50 y tantos años, porque desafortunadamente las mujeres y los hombres hoy en día tienen unas separaciones incluso muy acentuadas cuando se jubilan. ¿Eh? Porque, claro, a ver, y luego tiene. Ya sé que es una novela, pues. No, a ver, cuando uno se centra en un personaje, hombre, tienes que definir. Y evidentemente esta persona, si ahora siguiéramos con la saga, que ahora se lleva mucho, pues posiblemente ya Lucía tendría 55, se jubilaría, entraríamos en otro, pero bueno, yo creo que la novela empieza y termina. Coges esa fracción por lo que significó en el momento que nació, cómo era esa formación, esos principios, y bueno, y que coincidió en esa vale, en esa fecha. Pero bueno, es todo ficticio, es cierto. ¿Y cuánto tiempo te lleva? La novela, ¿y cuántas horas has dedicado para hacer la novela? Gracias, bueno, sí, de nada, se perdí. A ver, yo la novela la empecé en el año 2011, lo he dicho, pero entre tanto yo trabajo en sanidad, no soy derecha, quiero decir, tenemos que dedicar tiempo al trabajo, hay que ver también muchas cosas, claro, porque hay que estar al día, tienes que hacer cursos, tenemos que reciclar. Y la novela la empecé en el 11, empecé a estructurar y demás, pero yo la he acabado en el 2014. ¿Por qué? Porque entre medias he sacado otras obras y, bueno, pues también en 2014 me dediqué de entero a unos cuantos eventos que tuvimos para apoyar enfermedades raras en los que yo participaba con algún relato en antologías solidarias, ¿no? Quiero decir que hubo estructuras. Y bueno, tampoco es aquello que tienes que planificar en la novela, no es el caso. Primero te tienes que documentar, quiero decir, si coges una histórica, tienes que documentar, hay un tiempo previo, y en este caso yo no te sabría responder cuánto tiempo. Sé cuando he empezado, sé que la he retomado, la he dejado y que la he finalizado en el 2014. Eso sí. Ya, el tiempo ya está encima, ya son las 9. Bueno, creo que hay que firmar algún libro. ¿Tenéis para firmar? Pero bueno. Señoras, señores, gracias.